Héctor. ¿Qué es la que hay? Esa conexión está rápida, papi, rápida. Eso es 5G, papá. Estamos en los más duros, en los más modernos. Así mismo, güey. Estoy seteando aquí el... Poco, ¿verdad? Sí, sí, me compré el nuevo, el último. Sí, yo también me lo compré. Papi, que bueno, porque tú sabes que también nosotros lo usamos para todo. Déjame chequear que la última vez que hicimos el video el sonido se escuchaba mal allá, por aquí lo tengo ya seteado. Estamos ready. Viendo que se está viendo todo bien, así que estamos ready. Yo regresé con mis coquis hoy, quería escucharlo. Es que, mano, sí, lo que pasa es que mi casa queda como un segundo piso, pero todas las demás son de un piso y pues se escucha todo en mi casa. Y pues ya tú sabes, tengo el concierto de Coqui o los nenes jugando en la parte del frente de casa. Prefiero los Coqui, son más consistentes. Ya lo, papi, mira, tú sabes que no te preocupes por eso, que el Coqui es parte de los videos. De toda la gente que hace live en Puerto Rico, tiene a los Coqui de fondo. Yo no los tengo aquí porque estoy encerrado en un cuarto. Pero créeme que si yo no estuviese encerrado en este cuarto, estuviese igual la cuestión. Eso no pasa nada. Tú sabes que yo me fui para Colorado en diciembre, yo me fui para Colorado y yo me voy un día a la cabaña afuera y estoy con los muchachos y le digo, ya lo, tú sabes lo que está bien diferente de aquí, es que aquí no se escuchan los coquís, no hay nada. Exacto. Hay silencio, en la noche es silenciosa. Brother, aquí tú te acostumbras a tenerle esta cosa todos los días y pues es parte de nosotros y nuestra cultura y nuestro orgullo, pero son bien alborotosos. Sí, pero ya tú no los escuchas. Realmente yo los escucho porque cuando veo el video me percato, pero cuando yo estaba grabando contigo yo no me di cuenta de los coquí, igual que en Los Ángeles, donde vive mi papá, detrás del aeropuerto ya tú no escuchas los aviones, ¿entiendes? Tú sabes, los aviones pasan sí, y la sí, gente sí. Va de visita y dice, diantre, ¿cómo tú duermes con eso? ¿Con qué? Ya nosotros ni nos damos cuenta de eso. Al final es verdad. Es verdad, sí. Es verdad. Hay cosas así, el sonido, pero el sonido es un contaminante y hay que coger el sonido y limitarlo. Uno tiene que saber tener control de los momentos que puedes estar y aprovechando estar solo. Yo, por ejemplo, cuando voy en el carro, muchas veces cuando voy solo, voy sin música, simplemente nada, lo menos que puedo escuchar, tratando de concentrarme y pensar, ¿verdad? Y aprovechando esos momentos, porque tú sabes que en las cocinas siempre hay un alboroto. Sí. Siempre, sí, la sí, campana. Sí. La campana, el horno, el alboroto, las ollas, la fregadera, se escucha. ¿Sabes qué? Qué bueno que me estás diciendo eso, porque yo hace poco, yo lo hago mucho también, pero yo hace poco dije, diantre, ¿será que me estoy poniendo viejo? Porque voy en el carro sin música, sin nada. Pues no, ¿sabes qué? Pues no soy el único. Eso es que uno coge ese momento para pensar y analizar. Y es verdad, porque tú, de lo que llegas a este punto tienes break, para organizarte lo que tengas que hacer en el día o cualquier situación que tengas que resolver, sola, pues piensa, la resuelve y ya la tienes ready. Y hay pocos momentos así. Cuéntame, brother, cuéntame. Tengo dos veces consecutivas, pregúntale a Marimar que está por ahí, llevo ya la semana pasada y esta, me metí en Borders, papi, y le he pasado muy bien, estoy viendo unos vinitos allí, hay uno que ya se hizo mi favorito, mano. ¿Cuál es? Terragauda, papi, Alvariño. Mira, pero etiqueta negra. Oye, yo tengo un vinito abierto. Yo estoy seco aquí. Yo no lo voy a tirar al medio porque hasta que no nos paguen las botellas de vino que nos vamos a joder aquí, no voy a decir nombre de nada. Es un Pinot Noir. Y me lo compré en Econo Altamira, que, mano, el que no ha ido a ese supermercado se está perdiendo el mejor supermercado de Puerto Rico. Punto. Sí, el más diverso. Es verdad. El mejor supermercado. Todo lo que nosotros los chefs necesitamos, que quizás compramos normalmente en suplidores, porque no lo hay en ningún sitio, pues en ese supermercado los tienen. Conseguimos un montón de cosas que no hay en un montón de sitios. Ojalá y sí. Todos los supermercados fueran así. Tienen áreas bien flojas, porque la carnicería es un fracaso. Fracaso. Pero para eso tenemos al ático y al Butcher Block y tenemos a esta gente, ¿tú sabes? Sí. Estamos... Aquí si vamos a mercadear las cosas de nosotros, las mercadeamos como tiene que ser. Porque exacto. Nosotros, hasta que a nosotros no nos auspicien, nosotros tenemos permiso para votar por ir para abajo o lo que sea. Y vamos a auspiciar la gente de nosotros, los que nosotros creemos que son gente de verdad que le mete. Así que, Luis, suma por ahí, ahorita vamos a los productos. Vamos, yo quiero ir a las recetas rápido, porque la otra vez nos quedamos hablando mucho rato después de la receta. Y la receta sí. Fue larga. Y entonces yo dije, voy a hacer una receta bien corta
porque lo que quiero es hablar después de la receta. Y hablamos, okay, y vamos a hablar de técnica y vamos a hablar de la receta. Pero te acuerdas que habíamos hablado de hacer unas papas fritas. Y yo dije, claro, que vamos a decirle cómo hacer unas papas fritas bien hechas. Man, hay varias técnicas de hacer papas fritas. Voy a hablar un poquito. Habíamos hablado de las papas y la cantidad, la diversidad de papas que existen y la cantidad de papas que hay en Latinoamérica, en países como Chile y, pues, obviamente, Perú. Pero obviamente. Espérate, mira. Mira lo que me trajo el asistente, mira. Salud. Salud, para que no me quedara atrás, ¿viste? Salud. Yo la vi que comentó, yo tengo vino, y yo, mira, ella tiene vino y Luis no tiene vino. ¿Dónde estará Marimar? Que no la... Ahí está. Muy bien, Marimar. Gracias. Vamos al día. Pues entonces, hablamos un montón de las papas y la diversidad de los diferentes tipos de papas que existen. Pero aquí hay una deficiencia bien grande en la diversidad que nos traen a los supermercados y a los, pues, a los mortales, ¿verdad? Que tenemos que ir al supermercado y a veces uno piensa que los chefs tienen acceso a un montón de cosas diferentes, pero mira, sí, podemos conseguir lo que sea y cuando mandamos a pedir, pedimos lo que realmente pues se nos da la gana, pero estos productos son sumamente costosos y cuando no los venden en los restaurantes, la gente muchas veces no entiende lo caro que puede ser comprarse un plato de papas, porque simplemente la papa es costosísima, porque las vamos a traer específicamente para un plato y obviamente pues nadie lo más lo pide y el suplidor tiene que pedirlo específicamente para mí y cuesta caro. Pero yo voy a trabajar con las papas que encontramos en el supermercado. Y nosotros vamos a hacer una técnica que para mí es mi favorita. Yo lo usaba un montón de menús diferentes. Yo hacía diferentes tipos de papas y depende de la circunstancia que tuviese en la cocina, porque a veces no tenía tanta mano de obra para hacer preparación y esta papa conlleva una preparación. Pero en mis menús casi siempre tenía esta técnica de papas fritas. Aquí vamos bien sencillo. Aquí lo que necesitamos son dos papas Idaho, que son dos papas que consigues en el supermercado. Las papas grandes, brown, las que habíamos hablado la otra vez, que usualmente son las papas que ponen en especial. Las de mejor calidad de ese mismo tipo de papas vienen más grandes, las compras por peso, individuales. Cómprate dos papas bien bonitas. Las vas a coger, las vas a pelar, esas papas. Porque vamos a usar las dos papas y vamos a usar un cuartillo de aceite de oliva. Voy a usar aceite de oliva porque cuando yo vi esta técnica ejecutada a la perfección fue en España y esta gente llena las freidoras con aceite de oliva. Esto no es una práctica, sí, literalmente, esto no es una práctica común que nosotros utilizamos en Puerto Rico porque el aceite de oliva es costoso y es un aceite pues que consideramos que es un aceite para pues terminar o para montar, hacer un aderezo o para diferentes cosas, pero literalmente ellos llenan la freidora con aceite de oliva y él tenía dos freidoras. Y yo le pregunto y le digo, oye, ¿por qué tú tienes dos freidoras? Y me dice, lo que pasa es que en una freidora yo tengo una temperatura y en otra yo tengo otra temperatura. En una freidora yo tengo 175 grados y en otra freidora yo tengo 375 grados. Me lo dijo en centígrados, pero hice la conversión ahorita para poderla saber. Y entonces la técnica se basa en que tú vas a coger esas papas, las vas a pelar, las vas a cortar en varitas, como pues, en sticks, en los forma sticks, de papa frita, más o menos de un tercio de pulgada, vas a cortar estas papas, las vas a coger, las vas a sumergir en agua y las vas a dejar 5 o 6 minutos sumergidas en agua, vas a coger y tratar de sacarle el almidón que sea posible. Esa agua le vas a añadir un poco de sal con la mano, esa sal de mar que está en la receta, la vas a coger y la vas a echar con la mano en esa agua, la vas a dejar 5 o 6 minutos. En ese momento vas a poner a calentar tu aceite de oliva y lo vas a poner a 175 grados. Vas a coger ese aceite de oliva, le pones un termómetro si está sobre la estufa y si tuviese una freidora de counter como las que venden por ahí que le puedes echar eléctrica de esas, sí. Claro, eso pues tú le regulas la temperatura y le pones 175 grados. Vamos a poner ese aceite bastante frío. Y aquí hay un misconception del aceite frío contra los productos. Pues mira, estamos básicamente jartando de aceite esa papa, porque lo que estamos haciendo es dejándola cocer en una temperatura bien baja y lo que vamos a confitar la papa en esa temperatura. Pues yo te diría que depende el tipo de papa que sea, cómo esté cortada y obviamente el tiempo que le diste fuera en el agua. Pues yo diría que toma como algunos 15 minutos que esa papa más o menos confite. Tú la vas a coger con un tenedor, la vas a pellizcar y la vas a tocar a ver si la papa está cocida y no vas a dejar que se desbarate ni la vas a pasar de cocción. Tú vas a ver que se va a poner blanca, que no va a tener color. No importa, la vas a sacar, levantar la canasta o la recoges de la ollita y la dejas. Bien, y después las pasas a un papel de servilleta.
escuchas bien? Sí, te escucho, te escucho. Fui yo que le quité el wifi. Las vas a poner en un papel de servilleta y las vas a poner ahí y las vas a escurrir esas papas. Esas papas las vas a dejar escurrir un rato y las vas a dejar secarse. Incluso en el restaurante, por ejemplo, yo cogía esas papas, las por la mañana llegábamos, cortábamos las papas, poníamos las freidoras a 175 grados y cortábamos todas las papas ya peladas, las pasábamos por agua con sal y las metíamos a freír y después las sacábamos en bandeja, en chipens, y le poníamos papel de cera y papel de servilleta, papel secante, para que entonces esas papas escurrieran y las metíamos así mismo en la nevera, en un speed rack, las poníamos en el speed rack y esas papas se ponían feísimas porque se ponían pejinchas, blanditas. Pero yo cogía después y ponía la freidora en 175 grados. En ese punto de 175 grados, que ese aceite está bien caliente, cuando tú vuelvas a sumergir estas papas, que las vamos a volver a freír en este aceite por 5 o 6 minutos, vamos a coger esas papas, vamos a calentar ese aceite y vamos a bajar la freidora. Y cuando la bajemos, pues estamos bien pendientes, veníamos las papas para que no se peguen entre ellas y vamos a esperar un color dorado que sea uniforme a través de toda la papa y vamos a esperar que esa papa esté totalmente crujiente y en ese punto la vamos a sacar. Se supone que el resultado final sea una papa crujiente, uniforme por fuera y bien blanda por dentro, porque ya la habíamos confitado en el aceite, ya teníamos unas papas prehechas, ellas ya estaban cocidas, lo que necesitamos era darle color en ese aceite bien caliente, y como le escurrimos casi todo el aceite que ellas absorbieron mientras estuvieron en la primera cocción, esas papas van a estar súper sabrosas por dentro y con un buen sabor, y por eso es importante usar un buen aceite, como el aceite de oliva en este caso, que yo usaría virgen extra, y entonces a meterle ese sabor de ese aceite a la papa y que sea entonces al final que cojas las papas en ese punto que lo sacaste de freír, las metes en un mixing bowl y le echas un poco de sal de mar. Ya tú estás listo para comerte esas papas con lo que tú quieras, pero entonces ahí viene el juego de qué le vamos a echar a las papas y con qué las vamos a acompañar. Las papas fritas realmente son un plato underrated, pero es un plato que se sirve en los mejores restaurantes. Las mejores papas fritas que yo me he comido en mi vida, yo me las comí en el restaurante de Ariel. Y fueron unas papas fritas, pero sublimes, una estupidez. Él hacía diferentes tipos de papas fritas, porque te las podía hacer cortadas así como te lo estoy diciendo, o podía hacer chustering y cogerlas y rayarlas con la mandolina y la papa quedar bien suelta. Ese flow de las papas fritas, lo que habíamos hablado en el podcast anterior, las papas son... Estamos ahí. Ahora estamos. Ya te escucho. Son el alimento del pobre y del rico. Las papas al final son, hermano, una cosa que está presente en un montón de platos a través de la cultura de un montón de países. Y yo creo que es importante coger algo como esto, que es tan simple y lo tomamos por sentado. Y bien, tú picas unas papas en tu casa, pusiste un sartén ahí con aceite a 350 grados, las echaste a freír y trataste de que se pusieran pues doraditas por fuera y que se tostaran, pero las papas por dentro te quedaron deshidratadas porque esas papas tuvieron que estar como 25 minutos friéndose esa manteca. Y eso no te va a quedar bien. A ti te queda bien cuando hacemos esta manera doble de freír. Esta es para mí la manera perfecta de hacer una papa. Y hay esto es una técnica que aunque tú no lo creas, por ejemplo, las papas fritas que vienen en bolsa de los supermercados, que te venden congeladas, esas papas ya están precocidas, por eso es que cuando tú las metes a las freidoras ya están 5 o 6 minutos, están listas. Es la misma técnica que vamos a buscar hacer, para que esas papas queden tan buenas. Tú sabes que de todo lo que dijiste, nunca la habías hecho en aceite de oliva, so ya sabes que lo voy a intentar próximamente, siempre lo había hecho en aceite regular, ¿verdad? Aceite normal de freír. Me gusta la idea de hacerlo con aceite de oliva, entiendo que quedaría espectacularmente bien. Hay dos cosas nada más que yo hacía adicional a lo que tú hiciste ahí. En vez de meterlo en la nevera, yo lo ponía en el freezer, las papas, para que cogieran más, para que estuviesen más frías. Y cuando estoy en el segundo, en la segunda vez que lo estamos friendo, lo que dije la última vez, que levantaba el producto para que respirara y lo metía de nuevo en el aceite. Esa parte de levantar la papa completa y dejarla unos 10 segundos ahí que coja aire y volverla a meter, también a mí me funcionaba muy bien para el crocante de la papa y eso. Tiene mucho sentido. Lo importante es que esa primera cocción sea perfecta y no dejes la papa cruda, porque entonces cuando le vuelvas a meter la otra freída, la vas a dejar cruda por dentro como quiera. La papa necesita tiempo para poderse cocer. Y eso es el paso para mí más importante en ese primer paso, que esté y que ese aceite esté bien nuevo y bien perfecto.
para que el aceite que coja la papa y el sabor que coja la papa sea simplemente a lo que tú quieres, no a freidora vieja. Exacto, eso es demasiado importante. Sí, mano, y ahí, oye, hay que ser bien jodón con eso y hay que ser exigente también con eso en los restaurantes. A veces tú vas por ahí a lugares y tienen freidoras que no se han cambiado hace un montón de tiempo y pues eso pues no está tan cool. El sabor, obviamente uno va a comer frito, en los restaurantes se fríen muchas cosas de una freidora, pero el mantenimiento de ella es vital. Uh-huh. Vital, vital. Así es. Y normalmente, no, ¿verdad? No sé si todas las personas en su restaurante saben, pero se supone que el aceite se filtre diariamente. Quizá hay gente que no lo sabe, quizá hay gente que lo practica, hay gente que no, pero se supone que todos los días usted filtre su aceite y, ¿verdad? Que depende del uso, máximo es 1 o 2 días, depende del uso, porque si es un restaurante que está lleno todo el día, quizás hasta el mismo día descartar el aceite. Claro, sí. Siempre velando, ¿verdad? Que ese aceite esté de la mejor calidad posible para que... Porque ya cuando el aceite se quema, el producto huele mal, se ve mal, ¿no? El color que coge no es el mismo, no coge un doradito chulo, es un dorado como que se ve casi para quemarse ya. Y el producto, y la comida no huele bien. Literal, es la pestecita que se le pega a uno en la camisa cuando llega a la casa, que huele a aceite quemado. A comida, eso te oye. Yo me acuerdo cuando mi esposa me buscaba en Parrot Club por las noches y me decía, Dios mío, ¿tú hueles a comida? Baja los cristales y vámonos con los cristales abajo porque eso es todas nuestras esposas han tenido que aguantar eso, pero está bien, por eso nos aman. Oye, me lavaba la ropa con doctor mecánico, ese nivel, tú sabes, era como la ropa para botar. Despinta ahí, olvídate. Horrible. Mira, estaba hablando con que, no sé si tú conoces a Jonathan, al chef de Chivo, a Chefito. Claro, pana. Sí. Estaba, vamos, le debemos una visita a ese hombre y quiero ir al restaurante. No, de verdad que como el trajín de cuando él volvió a reabrir, yo fui al principio, después no volví a ir, después pues cerró con lo de María, volvió a resurgir, abrió, y de momento pues está de vuelta y el hombre le está metiendo bien duro y yo mientras estuve latido no pude ir porque realmente no podía ir. No tenías tiempo. Pues le debo la visita y le escribí y voy y vamos para allá. Yo creo que le debemos esa visita. Vamos para allá. ¿Tú has ido? ¿Ya tú lo llamaste? Sí, ya vamos, varias veces y fui No, espectacular. Tipo, tiene una creatividad bien brutal. Y yo, cuando hicimos tapeando, ¿te acuerdas cuando hicimos tapeando? Que yo tomé un momento, en el momento que él estaba hablando, yo que mencioné el nombre de él, que yo le dije, estoy orgulloso de tus logros. Y le dije esas palabras porque él trabajó conmigo cuando yo era el chef del Patio San y él era mesero. Y en ese momento, como todos nosotros, la cabeza no la tenía donde la tenía que tener, estábamos al garete, tú sabes... inmadurez y todas esas cosas. Y ahora el hombre le está metiendo bien brutal, súper creativo. Cada vez que se va de viaje, absorbe todo lo que puede y lo trae acá y hace degustaciones. Yo estuve en la degustación que hizo con Rómulo, que ellos dos hicieron juntos y estuvo muy buena también. Fue buenísima esa degustación. A mí el flow de él me tripea con cojones y me gusta ese badass chef. Así, ese flow me gusta, a mí me gusta. Y estábamos hablando, nosotros hemos tenido conversaciones, Luis y yo, de este flow de las cocinas, de ser un malo en las cocinas. Tiene que estar el luchador. Sí, tú eres de los rudos, de la lucha libre. Y ese flow se tiene que ir acabando en las cocinas y tiene que ir bajando. Y obviamente, pues nosotros venimos de una escuela bien, bien crazy, bro. Entonces, la historia que yo tengo de Parrot Club, de Agua Viva, de Dragon, de Toro, esas son cosas bien locas. O sea, esas son cosas que tú las cuentas y realmente muy poca gente lo entendería. Y tú mismo contándola, tú dices, diantre, de verdad eso me pasó. Yo viví eso, de verdad, en serio. Hay cosas que yo sencillamente ni cuento. Tú sabes, como que, hermano, no puedo contar eso porque eso nadie me lo va a creer, está muy hardcore. Pero ese flow de maleanteo se tiene que ir bajando y entender que la cocina tiene que ir evolucionando y la gente se tiene que ir interesando en esto de nuevo. Hubo una fiebre bien brutal de que los cocineros, bueno, cuando yo empecé en la escuela de cocina, yo empecé a hacer... Sí, te estoy oyendo, te estoy escuchando. Pues
cuando yo empecé en la cocina, hace como 15 años, que yo fui a la una y la primera vez, yo me enamoré de ser cocinero estando de mesero en un restaurante y me fui rápido y me fui a estudiar cocina. Y cuando fui a la UNE, yo me acuerdo el tantos cocineros que habían y tantas clases. A todas las horas había clases ocupándose allí en los laboratorios de cocina. Eso nunca estaba vacío. Sí. Y yo conocí un montón de gente que todavía está en la industria, que estudió conmigo, pero ya esa fiebre se ha ido. Y entonces tenemos una carencia de cocineros brutal, pero brutal, falta mano de... Oye, te puedo hacer una anécdota de ¿tú cogiste clase con Patrick? Claro que cogí clase con Patrick. Patrick, que by the way, los otros días Patrick me escribió algo en mi Facebook, o no me acuerdo si era que estaba siguiendo a Oro, o algo me escribió, que yo me emocioné, papi, imagínate el maestro dándome un like a mí, después de tantos años, ¿entiendes? Yo ya hasta le escribí a Ángel, el maestro me escribió, lo que sí esto, estaba súper emocionado. Pero la anécdota es que mi primer día de clase como cocinero, papi, el primer día no había, ¿sabes? Que tenías que ponerte la corbatita de aquí, el chef coat planchado, el gorrito, toda la cosa, porque así era la UNE, no podías... El nudo. Afeitado. Todo, papi, yo llegué, yo me levanté ese día a las 5 de la mañana, yo planché la ropa. Papi, ¿qué yo no hice? Cuando llego al salón ahí, bien, bien motivado, Patrick era el maestro, la primera clase, loco. Y el tipo me mira así y me dice, vete de mi salón. Y yo me quedo así, yo. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Papi, no me quité las pantallas, loco. Y él me botó del salón, mi primera clase, loco. Ni siquiera me dijo hola, yo ni siquiera conocía a nadie. Y me dijo, vete de mi clase. Y cuando tú entras aquí, entras con tu uniforme como es, papi. Y yo decía, pero que yo tengo mal. Y yo me fui para el baño y yo me chequeaba. Cuando me veo las pantallas, yo, diablo. Pero, o sea, después nos hicimos pana, después me cogió mucho cariño y eso. Pero bueno, la primera vez que nos vimos fue como que ya me botó de la clase. Yo tengo anécdotas de la UNE y tengo cosas como que... Hay cosas buenas que tengo que decir de la universidad y cosas terribles que tengo que decir de la universidad. Cosas buenas como que tuve buenos profesores. Yo estuve con Patrick, yo estuve con Quiñones, yo estuve con una cepa de profesores en aquel tiempo, Raúl, que estaban empezando. Y tal vez yo pasé por la universidad bien desapercibido, porque en el momento que yo estaba en la universidad, mi esposa estaba embarazada de Amandita. Y entonces, ya yo venía de cocinas, y yo lo que quería era el título para poder para estudiar cocina, y ya yo había trabajado en la calle, ya yo sabía más o menos el flow de trabajar en un restaurante. Y cuando me meto en la UNE, yo me sentía mucho más maduro que los chamacos que estaban allí, pero a la misma vez no le presté tanta atención a lo que pasaba en la universidad y me desaproveché, porque yo hubiese sido una estrella en la universidad si hubiese llevado lo que ya yo sabía, lo que yo tenía en los trabajos, como yo trabajaba, y yo lo hubiese aplicado en la universidad, yo mataba, pero no maté y me comí la mierda y pasé desapercibido. Literalmente hice todas las clases, me gradué, me fui y pasé desapercibido. Terminé rompiendo por ahí y obviamente yo me siento bien orgulloso de lo que yo logré después de la universidad y cómo yo me desenvolví desde el principio cuando entré a UF, que tú sabes que yo entré como un donadie. Yo era un tipo que hacía ensaladas en parro, literalmente. Todos entramos con un donadie, cabrón. Yo hacía las cocas en Toro Salado. Ese fue mi primer trabajo en Toro Salado. Vete para allá arriba a la oficina esa chiquitita y ponte a hacer cocas ahí. Y está ahí un mes haciendo cocas hasta que ahí me dé la gana de ponerte en otra posición. Mano, yo literalmente era un bacalao. Yo cogí warning. A mí Héctor Escobar, el de Musa, me dio warning. Mamá, cabrón. Yo no quiero hablar mucho malo, Héctor era un cabrón, me diste un warning, cabrón. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Que me puso al día y abrí los ojos. Y cuando yo llegué allí, yo dije, esto yo me lo tengo que almorzar, loco. Esto yo le tengo que meter a la... Yo le metí a dos manos, empecé a desplazar gente del medio, empecé a coger posición. Llegué a trabajar de día. Cuando me puse de día, enamoré a Emilio y se me llevó para Piña Colada y se me dieron unas oportunidades tan absurdas que eran increíbles, y cuando lo que yo me proponía se daba así paso a paso, yo sabía que yo le estaba metiendo, pero yo sabía que estaba con el deseo que yo tenía era superior a las habilidades que yo tenía como cocinero, y me dieron un power brutal de meterle, pero literalmente la cocina
la cocina ha evolucionado y ahora mismo nosotros estamos niri de cocineros nuevos que vengan con ganas de ser cocineros. Exacto. Y la cocina está pagando. Que vengan con ganas de ser cocineros y que no se crean luchadores de la WWE. Sin maleanteo, sin maleanteo. No, sí, no, porque es que ya no se puede así. Lo que a mí me gustaría que nosotros con estos videos, ¿verdad? Y con los proyectos que tenemos futuro, que logremos llevar el mensaje de que, ok, nosotros tuvimos maestros malos, tuvimos jefes que fueron unos cabrúfalos, como tuvimos jefes que eran buenísimos. Pues, ¿qué nosotros hicimos? Cogimos lo bueno de los buenos, lo malo de los malos, lo bueno de los malos y lo aplicamos en nosotros. Pues entonces, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo en que ese flow, para que un negocio sea exitoso en todas sus áreas, no tiene que cambiar, porque tú puedes ser el mejor cocinero del mundo, pero si tu equipo de trabajo no está contento contigo, no hay un respeto, tú sabes, se te van a ir, no te van a durar, igual el que entra tiene que aprender, como lo que hablamos todo el día, tiene que aprender a ser seguidor para poder ser líder. ¿Tú quieres cobrar 15 pesos la hora? ¿Tú quieres cobrar 6 pesos la hora? Perfecto, yo te los voy a pagar, pero sígueme y demuéstrame que tú sabes hacer las cosas bien. Y entonces se te da, pero esas cosas, esa mentalidad hay que cambiarla, no que lleguen pensando que porque salen de la universidad hoy, espera, ¿cuánto tiempo? Contéstame esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tú estuviste desde que saliste de la universidad para que tú pagaras 15 pesos la hora? ¿Cuánto tiempo te tomó? Pues, antiel, cabrón. Antiel. Por eso. Entonces, hay gente que llega hoy y te dice, mira, yo me gradué 4 años de cocinero y quiero cobrar 15. Pero, pues, haga, ¿qué está pasando, mira, papi? Yo sé que hay un montón de gente por ahí que piensa que yo soy un pendejo y hay un montón de gente de mis cocineros que han pasado por mis manos que tienen el misconception de que yo soy flojo en cualquier concepción, pero ellos no tienen idea lo difícil que es tener un negocio en este país, la cantidad de estrés que provoca esto, y el que jamás y nunca yo voy a llorar por ninguna de estas cosas, porque esto fue mi elección, y esto ha sido mi elección, porque yo podría elegir y irme a buscar trabajo en cualquier patrono del país o fuera del país. Y te lo van a dar. Nada más te van a ver la cara entrando por la puerta y ya te van a dar, toma papi, firma, ya estás contratado. Eso es lo que pasa. Yo he tenido miles de ofertas y yo siempre he dicho que no, porque mi elección en la vida ha sido trabajar para mí mismo. Y en el punto que cualquiera de estos tipos que me critican y que yo sé quiénes son y cómo es que funciona el flow de ellos, pueda lograr lo que yo he podido lograr a pulmón, brother, porque yo lo he hecho ahí nadando en contra de la corriente en los peores momentos de este país, pues, hermano, nos damos la mano. Yo le digo, pues, mira, tal vez tenías razón. Pero, hermano, tener un negocio en este país es una cosa que hasta que tú no lo tienes, tú no lo entiendes. Esto es el mismo ideal de tú decir un hijo, hasta que no tengas un hijo, exacto. ¿Es lo mismo? Es la misma mierda. Los negocios en este país son una puta mierda, no hay cómo describirlo, no hay manera de yo te explicarte cómo es que todos los días de tu vida tú te vas a levantar por las mañanas esperando lo peor. Tú te imaginas lo peor, porque lo que pasa es que lo peor ha sido un huracán que estuvo cabrón, que fueron 6 meses sin luz con una planta al frente del negocio, tratando de joder el diésel todos los días. Y ese de esa pendeja te dura un montón de tiempo. Y estuve 1 año y medio, brother. Me dio una depresión el año siguiente a María, que yo no podía entender qué era lo que me pasaba. Era que todavía yo me sentía con ese estrés cabrón arrastrado desde el huracán. Porque es que yo nunca me quité. El huracán vino jueves y el lunes yo abrí el restaurante. Estaba ready para coger todos los puños de la vez. Y tú mismo me contaste que te paraste frente al negocio a vender almuerzo ahí frente a Cocina Rica. Sí, Marimar se paró con un letrero que decía almuerzo 7 pesos. Estuvo todo, oye, con una sombrilla y el letrero estaba el día entero ahí al frente y yo acá con los chafing prendidos y comida. Que lo que conseguía en Costco y hacía la fila a las 5 de la mañana, cuando abrían a las 7, lo que yo conseguía ese día era lo que cocinaba. No hay más nada. Eso es lo que hay. ¿Quieres comer? Aquí hay comida. Y con la plantita ahí de gas, papi, que esa plantita todavía está viva y me prendió el negocio completo y me prendió la neverita y el freezer y pude cocinar de show con la plantita esa, papi. Y así nos superamos y estamos aquí. Y en el momento que yo me quite, pues puedes hablar toda la mierda que sea, pero por ahora... Pero te quitarás cuando te mueras, cabrón, porque es que tú ser cocinero está en las venas tuyas. O sea, yo no me puedo imaginar...
yo no cocinando, cabrón, ¿sabes? Ni, yo podré retirarme, pero yo tengo que cocinar en mi casa, ¿sabes? Nadie se meta a la cocina que yo voy a cocinar, ¿entiendes? Es como, no sé, es parte de nosotros, papi. Eso está en el ADN y no sé, pues no se sale. Ahora mismo yo me estoy vacilando mi carrera en el nivel más cabrón. Yo me siento súper tranquilo y con una madurez emocional brutal. Y yo creo que ese es el punto que todo el mundo tiene que ir llegando. Y la gente que entra nueva tiene que venir con esa concepción de que nosotros ya somos tipos maduros, que lo que controlamos esta industria, somos gente que tenemos la cabeza y los pies sobre la tierra. Y que va a ser bien fácil navegar a través de las cocinas de este país, porque yo estoy seguro que la gente que eran los malcriados, los duros, ya no están así tampoco. Hay un montón de No, gente que ya no están así, ya no están no. así. Ya ese no es el flow. Y lamentablemente el que tiene esa mentalidad ahora mismo, pregúntale si el restaurante está lleno o Estamos si súper, tiene un mira. restaurante. Sí. Mira, en verdad te escuchaba a la gente que le va bien a veces en otro tipo de negocio y te dicen como que, ah, ¿por qué te va bien? Ah, por las buenas vibras, porque yo no le deseo mal a nadie. Y esa pendeja, tú dices, ah, es un pendejo, pero ¿sabes lo que pasa? Que es verdad. Y Es tú, verdad. el pensamiento tuyo, en vez de tú estar compitiendo con cualquier cabrón o pensando en tu mente cualquier película y estar imaginándote cosas, lo que tú tienes que hacer es simplemente pensar en lo que tú quieres para ti mismo y cómo tú te quieres ver. Si tu meta es ganarte 100 pesos, que llegues a esos 100 pesos bien feliz. Pues si tu meta es 2 Exacto. millones de pesos, pues llega a los 2 millones de pesos, pero que estés feliz. No mirando porque el otro hizo 2 millones de pesos, que tú quieres hacer 2 millones de pesos. Tal vez esos 2 millones de pesos no te hacen falta para hacerte feliz. Claro, Aquí claro. tú tienes que ubicarte, coger tu túnel y caminar por ahí. Y a todo el que te encuentras del camino, saludarlo y en verdad desearle lo mejor. Y ahora mismo, viendo lo cabrón que estuvo esta pandemia y viendo lo fuera de control que esto estuvo para la industria gastronómica y para la hostelería en este país, ¿cómo tú le puedes desear mal a alguien de la industria gastronómica de Puerto Rico? No hay manera, no hay manera. Yo le deseo a mis panas y a la gente que no son mis panas, que tienen restaurantes, le deseo lo mejor, brother. Esto estuvo Mano, bien cabrón. y hay que cambiar eso, ese mal deseo por admiración, porque de realmente todo el que está con un negocio abierto el día de hoy, que pasó el huracán y hasta el sol de hoy está abierto, y aunque sea con menos empleados y como sea que esté sobreviviendo, si está sobreviviendo, ya tú tienes que pasarle por el lado de esa persona y si tienes el tiempo preguntarle cómo lo hizo o qué está haciendo, porque ya es de admirar. El que no tenga un negocio ahora mismo o haya pasado por ese momento, porque vamos a ponerlo así de fácil, no tienes que tener un negocio, tú con tu familia y punto, tú en tu casa perdiste tu trabajo, no trabajaste por tanto tiempo, no tenías luz en tu casa, quizás tu esposa y tú se quedan sin trabajo, es lo mismo. Una persona que tenga su familia más un negocio por encima y los empleados que se convierten tu familia, porque realmente la responsabilidad de los empleados para mí es gigante. Yo tomo una decisión y yo tengo que pensarla 20 veces, porque lo que yo decida me va a afectar a mí, a mi familia y a todos mis compañeros de trabajo. Sea, los empleados es lo más cabrón, la responsabilidad más grande, el sentimiento de responsabilidad más grande que tú vas a tener en tu vida van a ser tus empleados, porque tus hijos tú los tienes por default en tu mesa ya, en tu mente ya programado, ya tú sabes que tú te tienes que encargar de tus hijos. Y si no te quieres encargar de tus hijos, pues estás defectuoso. Pero la realidad es que eso está grabado en tu mente. Con los empleados, es la vez que más responsabilidad tú vas a sentir, o se supone que sientas, Se supone, exacto. se supone que sientas cuando tú tienes un negocio. Mano, esa gente está ahí para ti y tú tienes que estar pa ahí para ellos. Tú tienes que ser el último en cobrar, ellos cobran primero que tú. Y ahí está, pues tener los cojones para tener un negocio y ese es el flow. Exacto. Además de que esa es la naturalidad de cualquier negocio en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos todos los demás obstáculos de ser puertorriqueño y estar en este sistema súper complicado para sacar permiso y un mercado súper complicado porque es un mercado pobre. Puerto Rico ha empobrecido muchísimo y realmente tú meterle mano y tratar de ganarte los bolsillos de la gente para que te compre tu producto es súper complicado. Exacto. Así que yo, esto ya estamos a las 7:34, Zumba, ¿qué tú crees? zumba. Lo cortamos. Ya estamos Lo ready, porque seguimos, dejamos para el seguimos. lunes. Sí, Ya porque estamos si ready. no seguimos, papi, seguimos con las historias, ya tú sabes. Bueno, Ya pues ya ustedes viene. saben que a mí me consiguen en cocinaricapr.com, todo lo que tiene que ver conmigo y con mi esposa Marimar Trina lo consiguen ahí. Y los productos de Oro by Chef Luis Rodríguez lo consiguen en el Ático, La Sultana Mil, Puerto Rico Produce, Puerto Rico Market, The Butcher Block en Cagua.
Branzos Puerto Rico, Prime Michael Guayanilla y la casa de Roberta. Y se siguen uniendo más tiendas y seguimos uniéndolas por ahí. Ahora mismo no las tengo aquí, pero para el próximo programa las tendremos los nombres ahí. Ya, no, papá, tiene ahí, tiene 200 cadenas de supermercado. Ya próximamente. Papi, la meta es. La meta sí, es con Fefa del patio, de los puestos. La meta es llegar a 25 tiendas a mitad de año. No, si en mitad de año llegamos a 25, esa es la meta. Después de ahí, la próxima meta son 50. Eso en febrero. Eso está muy, eso es una meta muy fácil. Ustedes tienen que ponerse metas más difíciles. Ok, está bien. Sí, es una meta. Yo me voy a inventarnos esa meta. Qué bueno, brother. A mí me consiguen Ketológica por el Chef Héctor Rosa, búscame en Facebook, búscame en Instagram, busca lo que estoy haciendo ahora. Si me quieren buscar en mi Instagram privado, pues Chef Rosa en Instagram, y me consiguen también ahí. Hablo poco, pero me consiguen todo lo que estoy haciendo en Ketológica y todos los proyectos que tenemos bien bonitos de transformaciones de vida. Así que móntate con nosotros. Aquí estamos Luis y Héctor para darte lo mejor de nosotros y que nos busquen, nos sigas y te interese, tú sabes, que hagas interés en nuestros productos. Así que bueno. Lo más bien. Importante es simplemente dejarte saber dónde nosotros metimos la pata para que tú no cometas los mismos errores y darte todo eso que aprendimos en el camino, enseñártelo, para que cuando tú invites a tu familia, a tus amigos a un barbecue o cocines en tu casa, que eleves tu cocina, mano, que cocines a otro nivel y la gente diga, pero venga, ¿dónde tú estás cocinando esa receta? Pues mira, sencillo, yo veo The Break con Héctor Rosa y Chefly Rodríguez todos los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Ya está, es que esto es de gratis y muy duro. Así que nos vemos el lunes. Así, Luis, te veo el fin de semana. Dale, papi, nos vemos el viernes. Vamos allá. Yes, ahí está.